Tenemos aquí un control permanente, se llama, el operativo aquí se llama control básico permanente. Es un control que nos ha asignado tanto los directivos de la Comisión de Tránsito como a nivel de la Agencia Nacional de Tránsito para el control básico, lo que es básico sobre los vehículos, todos los vehículos a nivel de características. Asimismo, estamos aquí en el punto controlando y haciendo la labor para controlar tanto triángulo de seguridad, cinturón de seguridad, placas y muchas cosas, muchas contravenciones que ustedes conocen. Vamos a estar permanentemente, nos indicaron permanentemente hasta que ya nos indiquen los superiores, nos indiquen que ya se normaliza la circulación aquí en esta vía. Primeramente, su documento, estar al día con su documento, no tenerlo caducado. La matrícula al día y todos los implementos necesarios que necesita un vehículo. Afirmativamente, tiene que llevar casco tanto el acompañante como el conductor de la moto. Y asimismo tiene que llevar todos los implementos necesarios que son espejos, retrovisores, todas esas cosas que son importantes para la circulación de una motocicleta. Así es un control nada más, no es que... Bueno, si no tiene su documento al día y no tiene su licencia de conducir, obvio que tiene que ser aprendido pues, y expuesto a orden del juez de tránsito, fiscal de tránsito.